lunes de esta semana a los inmunocomprometidos que hayan recibido la tercera dosis con anterioridad. Uh-huh. Asimismo, a partir del lunes 7 de febrero, va a comenzar la nueva inyección a personas de 55 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo, o sea, la tercera. Sebastián, bueno, para entender también un poco cuál es el contexto en el que está ahora pasando Chile, en este caso con el COVID-19. Efectivamente, la situación COVID ha ido variando, ha ido empeorando, lamentablemente, durante los últimos 7 días. Acá en Chile las cifras de COVID positivo han aumentado un 132%. Esto en cifras es más o menos lo siguiente. Ayer el Ministerio de Salud registró 3.922 casos nuevos de COVID positivo y la positividad nacional, valga la redundancia, aumentó y lleva a un 7,24% en las últimas 24 horas, siendo la región metropolitana una de las más complicadas en torno a la positividad, la región de Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Arica y Parinacota. Se informó ayer que hubo 4 fallecidos que se suman a la lamentable lista de 39.289 personas que han fallecido producto del COVID en Chile. Se hicieron 50.535 exámenes durante las últimas 24 horas, y como les comenté, fueron 3.922 casos los positivos en la jornada de ayer. Bien. Bien, Sebastián, ¿cómo sería el turista que quiere ingresar de acá, de Argentina, para Chile? ¿Qué requisitos necesitan? En estos momentos, respecto a las fronteras, no hay mayores restricciones. Uh-huh. Hace 2 semanas, por ejemplo, el Ministerio de Salud anunció que se iba a postergar la reapertura de 5 pasos fronterizos. Entre ellos están Chacayuta, Aguas Negras, Pino Achado, Cardenal Zamoré y Dorotea. Sí ha habido de alguna manera ciertas críticas a este... Uh-huh. A este punto, a partir del Colegio Médico de Chile, José Miguel Bernucci, el secretario nacional, consideró que es un poco inexplicable que se mantenga abierto, por ejemplo, el paso de los Libertadores, que nos conecta directamente con ustedes, con Argentina. Uh-huh. Y además sumó a sus palabras que parece que no es el mejor momento para viajar al extranjero. Por ende, sugirió el Colegio Médico, el gremio más grande del país, que deberían aumentar las restricciones en cuanto a la movilidad de personas que quieren salir del país o entrar. Aparte de esto, la ex subsecretaria Paula Daza, la ex subsecretaria de Salud Pública del país, dijo que no ve probable que el país regrese a una cuarentena, a pesar de que el presidente Piñera, en su punto de prensa más reciente, dijo que se ve muy probable que Chile supere los 1.000 casos diarios, y eso para el país ya es una cifra preocupante. Seba, dígame. Sí, perdón que te interrumpa, estamos hablando de una cuarta dosis. Pero digo, ¿hace cuánto claro. fue la tercera? ¿Y en qué proceso también de tiempo se da esta cuarta? Y uh-huh. va también como otra pregunta, te hago dos en una. La cantidad de personas que tienen justamente colocadas las vacunas, ¿cuánta es, o si se conoce un número de las personas que no están inoculadas? Efectivamente, la cuarta dosis se empieza a colocar 6 meses después de la última dosis, o sea, de la tercera. En Chile, en cuanto a inoculación, las cifras son las siguientes. Es una campaña que cabe destacar ha sido voluntaria y hasta ahora ha alcanzado a más del 92% de la población de 19 millones de habitantes en Chile, personas mayores de 18 años que han completado el esquema de vacunación. Se han administrado 5.612.633 dosis a personas que tienen entre 3 y 17 años, porque recordemos que también se está inoculando a personas menores de edad. Uh-huh. Sin embargo, todavía hay 1,6 millones de personas que no se han puesto la tercera dosis. Por ende, no podrían continuar con la cuarta dosis. Desde el 1 de enero, cabe destacar que el pase de inmovilidad, que es este carnet que se da acá en Chile, sí. para limitar la movilidad y limitar la entrada a ciertos lugares,
hay 1,6 millones de personas que no han completado su tercera dosis, por ende, desde el 1 de enero su pase de movilidad no tiene vigencia y no van a poder entrar, por ejemplo, hay algunos restaurantes, hay algunos lugares, cines, y entre otros sectores a los que uno no puede ingresar sin tener la tercera dosis. Por ende, de alguna u otra forma, la gente tiene que inocularse para poder acceder a estos sitios. Seba, sabemos que Chile se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar la cuarta dosis, como bien decías, comenzó este lunes la vacunación, y el segundo a nivel mundial, sabemos que el primero es Israel en este caso. ¿Qué podés contarnos? No sé si tienen este contacto con la gente, o cuál es el feedback, cuál es el humor social con respecto a esta noticia y al comienzo de esta cuarta dosis, o de aplicar esta cuarta dosis, ¿qué es lo que vos por ahí percibís en la gente con respecto a esto? Efectivamente, como tú dices, Chile ha sido el segundo país a nivel mundial en inocular con la cuarta dosis contra el COVID-19. En general, el ambiente que se vive acá en el país es más de una disposición a poder inocularse contra el virus, dado al aumento de casos que ha habido, dada la cantidad de personas que bordea los 40.000 fallecidos producto de este virus. En general, la población está dispuesta a vacunarse. Efectivamente, faltan hartas personas por que obtengan aún la tercera dosis, pero la gente en general tiene una disposición positiva a poder vacunarse. Además, se reconoce a nivel nacional e internacional también que la campaña de vacunación ha sido positiva a nivel nacional y se sabe, la gente conoce que hay la suficiente cantidad de dosis disponibles para poder vacunarse. Por ende, tienen esa tranquilidad también. En cuanto, por ejemplo, al uso de la mascarilla, también se ha podido ver en las calles que la gente respeta esta medida sanitaria. Bien. Sí hay, en algunos casos, ciertos grupos minoritarios, hay que decirlo, que han iniciado ciertas campañas parecidas a las europeas que se han podido observar contra el uso de la mascarilla, por ejemplo. Pero son grupos que son muy minoritarios por el momento en Chile. Así ha sido la pandemia a nivel macro. Seba, ¿tuvo alguna crítica en este caso el país? Bueno, pensando también respecto a la Organización Mundial de la Salud, digo, quizás la OMS dice que hay un apuro, ¿no? Porque, a ver, esta cuarta dosis estaba prevista, claro, si mal no entiendo, para el mes de febrero. Claro, en el país en general hay un consenso, yo diría, respecto al área de salud, en que se debe inocular con una cuarta dosis, dado que existen estudios respecto a que baja la inmunidad respecto al virus. Y claro, la OMS, como tú dices, ha dado declaraciones respecto a que la cuarta dosis tiene sus dudas finalmente, pero en general acá en Chile, la comunidad médica, la comunidad relacionada con la salud, sí está de acuerdo con inocular con la cuarta dosis. Ese es más o menos el panorama que se vive acá respecto al ámbito profesional ligado a la pandemia. Bien, Sebastián, ¿qué pasaría con un turista que se contagie de COVID estando allá en Chile? ¿Dónde haría el aislamiento? O sea, si el contagio es acá en Chile, sí, tengo entendido que efectivamente tiene que guardar cuarentena, porque viajar en un avión estando contagiado produce un riesgo alto para el resto de los pasajeros, por eso tendría que realizar una cuarentena en Chile. Uh-huh. Acá en Chile cabe destacar que existen hoteles sanitarios. Bien. Donde pueden existir y pueden quedarse las personas que no tengan un acceso o facilidad para poder guardar cuarentena, dependiendo la realidad de cada uno. Uh-huh. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Perfecto, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Sebastián Ávila, periodista de Chile.